El origen de Bodegas Camiroaga surge hace 4 o 5 años, en el 2016. Nos encontramos con estas viñas de garnacha que Paquito había cultivado con sus propias manos y que incluso plantó. Y bueno, a raíz de ahí nos surgió la idea o el proyecto de recuperar todas estas viñas y empezar a elaborar un vino único que es único en la provincia de Segovia, que es producir un vino monovarietal de uva garnacha con estas cepas viejas que tienen más de 70 años. Y pues eso es lo que hemos venido haciendo durante los últimos 4 o 5 años, que ha sido recuperar estos viñedos y empezar a producir este vino. De toda la vida he estado aquí en esta finca. Desde los 14 años habré dado la vuelta a estas cepas, yo que sé, las veces que las habré dado. Excavarlas, podarlas, en fin, desde todo. Y ahora con un tractor ahora. Pero esta la he arado yo con mulas, ¿eh? Una pareja de mulas. Nosotros actualmente lo único que tenemos son las viñas y, bueno, y la experiencia de Paquito, por supuesto, y toda nuestra ilusión. Pero colaboramos con otra bodega segoviana, que es Bodegas Zarraguilla, que son de la denominación de origen de Valtienda, y son ellos los que ponen toda la infraestructura, digamos, en la elaboración del vino, ¿de acuerdo? Son ellos los que nosotros les llevamos nuestra uva y ellos, sin mezclarla con la suya, sino manteniéndola siempre apartada, ellos en a través de un contrato que se llama un contrato en maquila, son los que nos lo elaboran. Nosotros estamos elaborando ahora mismo un vino monovarietal de uva garnacha, que es un vino, bueno, que luego posteriormente lo reposa cerca de entre 8 y 12 meses en barrica de roble francés, y es un vino muy agradable de beber, es un vino muy dinámico, llamémoslo así, es un vino muy para chatear. Los procesos que realizamos durante años empieza con una poda muy cuidadosa, porque creo que es una parte muy importante. Saber distribuir bien una planta, la carga que le tienes que dejar. El segundo proceso que hacemos sería cada 2 años, cada parcela, excavamos las plantas a mano, ya que es muy complicado mecanizar estos terrenos. Y por tercero sería hacer tratamientos para el problema que hay con los hongos, con el mildio, con el oidio. Y luego una poda en verde. Sería quitar carga, quitar masa foliar para que la planta esté más aireada. Y luego por fin la recogida, el momento más bonito del año. Este año hemos recogido la primera parte. Primero se vendimia al blanco porque es madura antes y necesita menos grado. Luego hicimos una segunda vendimia muy seleccionada para realizar un vino clarete o un rosado. Y el 12 de octubre realizamos la vendimia grande, que es cuando recogimos todo el tinto y tuvimos la ayuda de una cuadrilla para recogerlo todo a mano. Bueno, lo que sí que estamos intentando es buscar tipos de vinificación que sean más aptas para estas uvas, pues, probar con espumosos, mezclar un poco que termine la fermentación en botella, meterle barrica al blanco, alternativas, saber cuál es el mejor método que se adapta a esta variedad. Al final cada vino cuenta la historia de un paisaje. El vino acaba imprimiendo, acaba bebiendo de todas las características que le imprime este paisaje. Entonces, lo nuestro es un vino que consideramos único por estas cualidades que tiene la campiña segoviana, como decíamos antes, y esto es lo que digamos se embotella, ¿no?, y que luego se ofrece a nuestros clientes. La verdad que tuvimos la suerte de coincidir y de conocer a la marca Alimentos de Segovia y todos los proyectos que tiene la Diputación de Segovia muy prontito, y bueno, hasta la fecha nos ayudaron con una de las subvenciones que tienen para la modernización de la marca, y bueno, tenemos la ilusión de que esta misma semana seguramente vayamos a estrenar una nueva página web que nos parece fundamental para nuestra bodega.